Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seth, un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Age of Mythology completando la campaña de Arcanto, si es que hoy es el capítulo final. Hoy estamos en el capítulo número 32 de la Caída del Tridente, Un lugar en mis sueños. El enfrentamiento final entre Arcantos y Gargarensis tiene lugar en el Templo de Poseidón, en la Atlántida. Vamos a comenzar con ello. Como recordáis, en el último episodio salvamos a los atlantes que estaban prisioneros de Gargarensis y en este último episodio se enfrenta a Arcantos a Gargarensis. Son infinidad de ellos, tío. Poseidón, macho. ¡Padre! Mira, Castor. Un cíclope entró en el gran templo. ¿Entiendes ahora por qué Poseidón quería que participase en la guerra de Troya? Aquí está la última puerta. ¿Qué? Cronos, anciano, dame mi recompensa. What the fuck? La última puerta. Llévatelo, síbate. No vamos a ninguna parte sin ti. Haz lo que te pido, por favor. Llévatelos de aquí, que los demás suban a los barcos. Yo me ocupo de Gargarensis. Ok. Avanza la edad mítica, construye una maravilla. Zeus te recompensará con su bendición. Ok. Hay que conseguir muchos recursos para eso, amigo. Para eso hay que conseguir muchos recursos. ¿Y esto quiénes son? Clan de Lothbrok. Clan de Lothbrok, tío. Como Ragnar Lothbrok. Lol. Estatua viviente de Poseidón. La era de Poseidón encarnada. Y aquí está Gargarensis. Tela, ¿eh? Tela, telita, tela. Pues nada, macho, a juntar recursos. Vamos a construir aldeanos por un tubo. Y a juntar recursos. 1000 de oro y 1000 de comida, hemos dicho. Vale. Estos son entonces el clan este, son los que... De vez en cuando tus aliados nórdicos y egipcios te otorgarán unidades. Vale. Estos serán los de Amanra. A ver. Bueno, no lo pone. Esto será... Vanguardia de Amanra o algo así será. Vale. Madera vamos a necesitar también. Almacén. Vale, vamos a ver si podemos conseguir la maravilla relativamente pronto y tardando poquito y todo el rollo y... Son 1000 de comida también, 1000. Mil es mucha comida, tío. Venga, por oro. Que oro vamos a necesitar un montonazo de él. Vamos a tardar, ¿eh? En esta vamos a tardar en conseguir los recursos para todo y toda la pesca. Vamos a mandar primero por las cabrillas estas. Está más cerca, relativamente cerca de... Del centro urbano y podemos hacer rápido el comercio. Vale, entonces pues ahora hay que construir la maravilla y atacar esto, sin más. Necesitamos casas. Vale, venga, conseguir comida rapidito. Cuando consigan la comida,
les manda por el oro rápidamente y punto. Y así se hace más o menos rápido el tema. Vale, 715. Voy a coger los 26 de que lleva de comida el cordero este, la cabra esta. Vale. Vale, ahora construir un granero aquí. Pegadito, pegadito, pegadito. Y a sacar toda la movida de las vallas. Venga. Bueno, no, 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 no. Mejor con lo que tenemos. Y vamos consiguiendo poco a poco todos los recursos. Es que prefiero mandar todos a lo mismo, sacarlo rápido, construir la maravilla rápido y tirar con acantos. Y con la bendición a reventar. Porque teniendo a los aliados que también se protegen ellos solos y te protegen. Está bien, joder. Te dan unidades además. Vale, ya tenemos 1000 de comida. Entrega a todos comida, por favor. Vale. Vamos por el oro. Venga. Son 14, joder, deberían sacarlo bastante rápido. Ya vienen a tocar la moral. Ya vienen a tocar la moral. Joder, pero además bien, Telita, Joder. Pero ya está chetada en un momento. Hay que construir un puto mercado. Vale. Gracias. O si lo llegas a traer antes, mejor, ¿eh? Es que son hoplitas pesados, ¿eh? Me cago en puta. Vale, venga, 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 venga. Venga, salid todos. Construir un mercado rápido. Aquí mismo. Venga. Rápido, me cago en Dios. Vale. Abundancia. Prostagma. Leye esto. Poneos a sacar oro. Y la mitad de vosotros comida, porque la vamos a necesitar ahora para construir la maravilla. Vamos a necesitar, creo que son 1000 de cada cosa, o sea que... Al final... Dadme putos soldados. O algo. Está costando defenderse a los pobrecitos. Aunque lo harán, pero joder. Venga, ¿cuánto tarda esto, tío? Sinceramente yo ya pensaba que esta misión era... básicamente... con los héroes tirar hacia adelante al potrón y ya está, y reventar. Pero no. Hay que...
¡Buah! Un hijo de Osiris. Ya tenemos ganada la puta misión. Ya está, con esto, esto es una chetada. Esto es una chetada magnífica. Esto es una mega chetada. Con eso ya tenemos mucho menos peligro de que nos invadan. Porque esto tira el rayo este y es que los mata a todos. Es una bastada. Es una verdadera locura. El daño que hace ese bicho es una locura. Vale. Maravilla, mil, mil y mil. Tal cual. Tenemos aquí a Belorofonte para sacar. Vamos a sacar la bóveda de la abundancia, que nos puede venir espectacularmente bien. Para que nos vaya dando recursos constantes. ¿Ves? Va dando rápido recursos, además. Está bastante bien. Lo de la bóveda de la abundancia está muy bien. En cuanto tengamos la comida, tiramos a por la madera con estos. Y luego ya el oro. Que nos queda menos. Dentro de lo que cabe, queda menos. Vale, nos va a dar tiempo en muy poco tiempo lo vamos a tener ya. Porque abundancia, o sea, es que da un montón de recursos. O sea, es que da recursos constantes, que es lo importante. Da ritmo como si tuvieras dos o tres aldeanos más en cada uno de los recursos. Así que está muy bien. Está muy, muy bien. Venga, comida ya casi la tenemos. Madera nos queda más porque la hemos explotado menos, obviamente. Oro ya casi lo tenemos también, ¿eh? Así que no rayemos demasiado con el tema. Venga, oro ya. Oro está. Vamos a por madera. Y comida también está. Madera, 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 madera. Construir un almacén aquí. Es que mira, el hijo de Osiris, las hostias que pega, tío. Es que despídete de cualquier intento de asesinato de tus tropas. O sea, es que es una chetada absoluta. No, por madera, venga. Talar rápido, cerdos. Venga, 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 venga. Eso es. Mira, mira, mira. No, 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 no. No os lancéis, no os lancéis. Oh, sí, sí, lanzaros, qué cojones. Pum, 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 pum. Es que me cago en Dios. No dejéis que le ataquen. Putos soplitas de mierda, ¿eh? Piraos y construir la jodida maravilla aquí. Tenemos unos gigantes por aquí. Vale, venga, pegarle a esos soplitas. Y vamos a construir esto lo más rápido posible. Es que este hijo de Osiris tiene muy buen ataque, pero la resistencia es bastante, bastante limitadilla. Ese es su problema. Pero bueno, vamos a construir la maravilla relativamente rápido ahora. Venga, más aldeanos. Y en poco tiempo deberíamos tener esto ya finiquitado. Va rápido, la verdad. Es que tenemos a muchos construyéndola, pero vaya. Tengo nervios de que me vuelvan a hacer otro ataque y no tener tropas con los que contenerlas. Vamos a construir un coloso. Que nos da el oro. Es que no, como nos va dando la bóveda, pues al fin y al cabo vamos sacando. Sin tener que tener a nadie sacando recursos, tenemos.
Aguantan los rayos del hijo de Osiris, ¿eh? Y mira que son potentes. Es una absoluta chetada. Vale, coloso. Cura además el hijo de Osiris, ¿eh? Es una absoluta chetada, tío. Vale, venga. Necesitamos más oro para sacar a Belerofonte. Que es un héroe muy bueno, ¿eh? Belerofonte es un héroe cojonudísimo. Tiene la habilidad de Amanra de saltar, pero esta vez salta con él. Salta con Pegaso. Belerofonte. Y es muy muy bueno, ¿eh? Es bueno de cojones. Y otro héroe más nos vendría bien. Ahora es que si tuviéramos a todos los héroes que hemos tenido en la campaña sería mucho más fácil. Venga, y luego Belerofonte para acá. Vamos a quitar esto. Primero Belerofonte y luego ya aldeanos. Se lleva casi por la mitad, o sea que... tranquilidad. Que nos da de sobra el tema. O sea, nos da de sobra el tiempo y todo. No sé cuántas horas llevo jugadas al hecho Mythology 37, tío. En Steam 37. Mira Belerofonte. Con su pegasito. Qué majo. Héroe sobre un pegaso, efectivo contra místicas. Edad 18, patria corintio. Ocupación príncipe y jinete. Y bueno, tiene todo un lore detrás cojonudísimo, claro. Mitología. Mitología griega clásica, además. Belerofonte. No, no, no. Por la puta maravilla. Venga, que ya queda poco. Vale. Construye una maravilla. Zeus te recompensará con su bendición. Que es la mítica chetada absoluta de Arcantos. Arcantos Super Saiyan 7, tío. Es la chetada de Arcantos. Menudo fiera, Arcantos. Vale, tenemos mucha madera que en el mercado la podríamos vender. Y con el oro sacar... No tengo... No tengo fe. No tengo fe. No tengo fe. Mira, me van a dar siervos de Anubis. Estos no son guerreros de Osiris, son siervos de Anubis, cabrón. Pero vale, me vienen bien. Son muy majetes. Se están cebando con los nórdicos aquí, ¿eh? Tela. Vale, esto ya está. Esto está a punto ya. Bien. Utiliza el poder de la bendición de Zeus en Arcantos para destruir la estatua de Poseidón. Absoluta chetada. Chetada total y absoluta de Arcantos, ¿eh? Ahora. Vale, volved a vuestras labores de corte y confección. Y vamos a avanzar con Arcantos chetado. Ne. Ahora mismo es que va con toda la chetada el Arcantos. Mira, ¡pum! ¡Pum! Arcantos mega chetado. Arcantos Super Saiyan 7. Míralo. Terribles tollinas. Terribles tollinas, mete aquí el amigo. Mira, aquí hay otra bóveda de la abundancia que la vamos a capturar en breves momentos con Arcantos.
Pum, pum, de dos hostias que se ha cargado al coloso. Hostia, el hijo de Osiris, tú, que me lo matan. Me lo va a reventar un jodido hipapista. Pero bueno, no pasa nada, tenemos Arcantos. Arcantos OP. Se carga las unidades de una hostia. Mira, vamos a meterlo contra estos hipapistas. Verás que hostias les mete. O sea, es que les mete unas hostias completamente absolutas, O sea, unas hostias, tío. Mira, ¡pum! ¡Pum! Se los va a cargar a todos él solo, supongo. Es una chetada total, o sea. No le quitan una mierda de vida. Y mira, Polifemo le está aguantando y aún así se lo está fundiendo brutalmente. Vamos a por la estatua. La chetada de Arcanto, Super Saiyan 32. Mira cómo aguanta la puta estatua, ¿eh? Con Arcanto Super Saiyan 7 conseguiremos matarlos a todos sin problema. ¡Joder! De Minotauros. Pero a ver, ¿qué me han metido aquí? Me cago en la puta. Y no lo veo ni Arcantos con las torres estas. Vamos a por la puta estatua. Cuando tengamos ataque especial, tiro de ataque especial. Joder, los Heinhardt de estos. Por fin, tío. Logro desbloqueado, señor del tridente. Cumplir la campaña de Arcantos. Maravilloso. Qué guapa está la música de este juego. Qué épico todo. Se hunde la Atlántida. OP Arcantos. Oh, los créditos. No quiero verlos. Y ya está. Eso es todo. Se destruye la Atlántida y a tomar por culo. Ya está, no hay otra cinemática más. Vaya, luego está la campaña de Castor y toda la pesca, pero... Joder. Y bueno, nada, chicos, pues aquí termina la campaña de Age of Mythology. Espero que os haya gustado. Dejad un like favorito si queráis, dislike si no os gustó. Y nos vemos en próximas series, próximos vídeos, próximos de todo. Un besito y chao.